Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a el programa Inusual. Este es el episodio 7, en donde compartiremos historias, situaciones y experiencias fuera de lo normal. En esta ocasión nos acompaña desde los estudios de Hola Wave Radio en la Ciudad de México, Coco CC. Hola, ¿cómo están? Es un placer estar acá para compartir cosas paranormales, vamos a ponerle. Me da mucho gusto, Coco, que nos estés acompañando por aquí. Muchas gracias por estar aquí en el episodio número 7. Qué bonito número, ¿no? Sí, es un gran número el número 7, realmente. ¿Cómo avanza tu diciembre, Coco? ¿Qué tal te la estás pasando? Avanzó un poco tenso. Siento que noviembre fue un mes de mucha información para todo el mundo. Y siento que diciembre está ahí como raro. Como que entre nostálgico, pero se siente el cambio climático, pero como que hay felicidad, mucha tristeza. Siento que ahorita el mundo está muy polarizado, yo creo. Sí, está bien raro, ¿no? Porque hay un chingo de gente que no cree en lo absoluto en la cosa del cambio climático. Pero parece que nunca se asoman a ver un segundo hacia el cielo ni nada, ¿no? Está el pinche frío así súper denso. Los calores en primavera súper raros también. Sí, es extremadamente extraño. Yo no puedo creer cómo hay gente que no cree que está pasando el cambio climático tan denso. Este episodio está titulado Simbos, Demos y Tarot, Coco. ¿Qué opinas sobre la simbología, sobre la demonología y sobre esto a lo que todo mundo como que le teme, pero también se le acerca con curiosidad el tarot? Está denso. Voy a ver hasta dónde me puedo explicar, porque hay cosas que... A mí me pasa mucho algo, que hay cosas que las siento, las entiendo adentro, pero no sé cómo bajarlas a tierra, cómo hablarlas o qué palabras encontrarle. Hay veces que veo cosas o cuando me toca terapear a gente o así, que no sé cómo verbalizarlo, por así decirlo. Entonces también soy una persona como que está muy mental todo el tiempo. Entonces pues siento que es algo, y por lo que he estudiado, que ha acompañado a la humanidad toda la existencia. Así es algo que hemos estado descubriendo y utilizando. Si sí, pareciera que hay situaciones y hay momentos en donde se cree que solamente estamos limitados a cierto tipo de niveles de comunicación, ¿no? Y precisamente me crucé con esa información en la que puedes realizar terapias y funciona también como este medio de descifre de información, ¿no? Sí, he pensado cosas similares al respecto. Y pareciera que hay como un todo acá arriba, mientras nosotros funcionamos como canalizadores, ¿no? Había algún artista en algún momento, sea un guión de una película o sea una entrevista, que menciona que realmente el ser humano con alto nivel de sensibilidad es una antena receptora de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Y esa madre está súper cabrona porque... pareciera que solamente andamos caminando aquí por la vida, ¿no? Hola. ¡Niños, a merendar! Sorry.
necesariamente. Primero con la coco. Yo dentro de todo lo que a mi vivencia, porque cada quien tiene su realidad. O sea, quiero dejar en claro que yo respeto lo que todo mundo crea. O sea, no es como lo que tú dices, no es real, porque yo estudié y yo vi en este libro que era así. O sea, no, para mí todo es verdad. No sé si has visto la imagen, que es como un triángulo, pero del otro lado se ve como un cilindro, pero del otro lado se ve como un círculo, y al final es como todas son reales, por así decirlo. Entonces, si a mí alguien me dice es azul, yo le voy a decir, ok, es azul. Si para ti es azul, está bien. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con su dónde creció, sus costumbres, su familia, sus raíces, sus vidas pasadas. Tiene que ver muchísimas cosas. Entonces, siento yo que el ser humano sí es una antena receptora de mucha información, que por ejemplo cuando uno medita y llega, vamos a ponerle como, entre más sube, puedes llegar a digamos que a captar información, por así decirlo. A mí me pasaba mucho que cuando yo empezaba a meditar y llegaba a meditaciones muy fuertes, me llegaba una data donde no es que sea algo verbal, sino que es como un código que tu cabeza lo decodifica a algo que tú entiendes, por así decirlo. Y toda esa información, a veces yo la comparto con amigos y me dicen como, ¿a poco tú leíste tal libro? Yo, no. ¿A poco leíste esto? ¿O hiciste esto? Yo, no, es que una vez en una meditación lo vi. O sea, más bien. Entonces, yo he tenido como esta teoría, o sea, a lo que yo he vivido es que en nuestro ADN está toda la información. ¿Por qué? Porque si con una gota de sangre pueden sacar toda tu información, imagínate intentar meditar y sentirlo. Entonces, en el ADN está toda nuestra historia, todo nuestro árbol genealógico, cómo somos, el color de nuestro cabello, de nuestra piel. Entonces, siento yo que en la meditación puedes encontrar muchas cosas. ¿Por qué? Porque estás como llegando a ese centro de la antena que eres y todo lo que puedes como percibir que en la vida diaria no lo ves físicamente, ¿no? ¿Te imaginas que uno de los héroes más aclamados en tu país haya sido inspirado en sus acciones más patrióticas por seres incorpóreos que le hablaban de formas únicas que solo él podía entender? Y no, no hablamos de un anime bizarro, hablamos de la historia de México. Nos referimos ni más ni menos que a Francisco y Madero, un multimillonario mexicano que desde pequeño fue educado para administrar la riqueza familiar y que dentro de ese lore de abundancia fue enviado a Francia para estudiar y sacarlo de sus vicios y juergas. Lo que la familia Madero no previó es que al joven Paquito le mamaba el desmadre y lo que sea que estuviera de moda, en este caso el espiritismo, y en esos círculos parisinos le dijeron al Paquito que él era el mero chingón para hablar con los espíritus, por lo que al regresar a México se trajo sus artes místicas y fundó su propio club. Dentro de poco sus habilidades de medium se desarrollaron tanto que pudo contactar a su hermano Raúl Madero, que murió cuando apenas tenía 4 años, pero no solo lo contactó, el pequeño Raúl le dictó lo que sería su futuro. Debía convertirse en un héroe nacional y reinstalar la democracia en México. Vaya par de huevos del fantasma de un niño de 4 años. Con eso en mente, un Madero lleno de confianza, sobre todo en el poder del más allá, lo usó para hacerse con el poder del más acá y convencer a las masas de iniciar la tan conocida y terrible Revolución Mexicana de 1910. Ahora ya lo sabemos. Coco, ¿cómo ha influenciado los símbolos en tu vida y en tu carrera artística? La simbología, yo creo que en mi carrera como tal, creo que nunca la he implementado. O sea, es algo que está en nuestra vida diaria, con todo, con las marcas, con la religión. O sea, la simbología está absolutamente en todos los lados. Y nunca yo he intentado como aplicar algo, ¿sabes? O sea, sí la he estudiado, sí la entiendo, sí la veo por todos lados, pero nunca me he clavado como, voy a usar este símbolo para mi música, o voy a usar esto para un videoclip. Que una vez sí me hicieron, un chico cristiano me hizo un videoclip de que yo era Illuminati, pero dije, ojalá fuera Illuminati, no estemos aquí. que yo era Illuminati porque yo usaba los ojos, que son los que yo uso, los ojos pintados aquí. Pero realmente yo estaba usando esa imagen no por simbología o por algo Illuminati, sino porque hay una cultura mexicana que todavía no encuentro cómo se llama, porque yo lo vi en un libro de historia de culturas mexicanas, y venía que usaban unas máscaras de madera
que se ponían a la mitad con unos ojos para darles miedo a las otras tribus. Entonces era como que veían una cara rara y era como que pues, se asustaban. Digo, estamos hablando de hace muchos años. Y yo realmente lo adopté de ahí. O sea, de que me gustaba cómo se veía. Yo decía, bueno, quiero implementar una imagen tipo lo que hace Kiss, lo que hace, no sé, desde hasta AC/DC, de que tienen como una imagen, una mascota o algo representativo que la gente lo usa, ¿no? Entonces mi idea era como que la gente fuera maquillada así, no era como, quiero usar los ojos porque es una simbología, porque Dios y los Illuminati, o el ojo que todo lo ve. O sea, nunca se me llegó a cruzar. Digo, a veces hacemos cosas inconscientemente que ya las traemos en el chip, que es como, yo he visto amigos que igual hacen unas manifestaciones o hacen ejercicios de manifestación, que yo les digo, ¿sabes que estás haciendo la ley de atracción? No, o sea, que me explican ellos cómo le hacen para atraer cosas, pero ellos no saben absolutamente así nada, 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 y, o no creen. Me dicen, no, es que yo hago esto, o yo agarro un puro y empiezo a ahumar mi casa y hago como que estoy limpiando, y yo, es que eso sí, sí tiene un nombre, o eso sí se usa. Entonces hay muchas cosas que están en nuestro ADN, vuelvo a lo mismo, hay muchas cosas que ya están en nuestro inconsciente, ya sea por nuestros ancestros, que es un ejemplo que se me hace muy curioso, por ejemplo, de los gatos, o sea, sin irnos a lo paranormal, sino a lo científico. Hay gatos que cuando comen empiezan a rascar. Entonces, más bien, ese chip lo traen de sus ancestros porque antes los gatos tenían que esconder su comida o rastros de comida por los depredadores. Okay. Entonces, hay gatitos que ya, aunque estén domesticados desde hace años, tienen la costumbre de querer escarbar para esconder su comida. Entonces, es como, oye, ¿por qué lo haces si ya no es necesario? Estás en una casa en Polanco, una... dueña soltera, millonaria, no tienes por qué escarbar después de comer, sí. Pero está en el inconsciente, ¿no? O sea, al final está en el ADN y siento yo que hay cosas que puede ser que lo hago inconscientemente, pero nunca lo he hecho como, ah, lo voy a hacer por esto, nunca lo he planteado así. ¿Qué? Piensa sobre nuestra existencia, la interacción de otras dimensiones. ¿Hay alguien más allá? Hay un episodio de Hora de Aventura que a mí me fascina porque explica las dimensiones de una manera tan sencilla. O sea, a mí me encantan las caricaturas. O sea, todo lo que es animado me encanta porque te enseñan las cosas de una manera tan sencilla que es así. Porque a veces queremos verle una explicación enorme, que no, es que la física y la cuántica y esto, aquello,
cuando tienes que quitarte todos esos prejuicios y también cosas que te ha puesto Hollywood. Porque quieras o no, Hollywood nos ha plantado en la cabeza de que se te va a aparecer y te va a jalar las patas y de que sangre y esto y aquello. Sí, cuando... ten cuidado, ¿no? Sí, ten cuidado. Y entonces son esas cosas que también ha alejado a la gente a la información y a... ahora sí que a la información. Y me encanta este episodio de Hora de Aventura porque te explica los ojos del hechicero. Que hay un personaje que se llama el Rey Helado, que Hora de Aventura habla sobre un mundo post-apocalíptico y él como por salvar lo último que quedaba del planeta. No, si me estoy equivocando ahí, corríjanme. Entonces el dude, para congelar como... el misil este, pues se pone la corona, que es la que lo vuelve loco y lo hace mágico. Pero más allá de eso, es un episodio donde creo que Gunther le roba la corona, no me acuerdo qué pasa en ese episodio, que cuando se vuelve a poner la corona le dicen como, ¿por qué estás tan loco? O algo así. Y luego como que cambian la percepción a cómo lo ve él. Y era el mismo lugar, pero con un montón de seres. Pero así, un montón de seres rarísimos, con formas, figuras, demonios, ángeles. Y el vato dice, es que si vieras lo que veo con los ojos de hechicero. Entonces, siento yo que hay gente que tiene esa visión hacia el mundo. Que es como, no me quiero meter como a temas tan específicos, porque pues yo no soy psicóloga ni nada. Estoy hablando a mi experiencia, lo que yo sé. Que es como pues, la esquizofrenia, ¿no? O sea, de que ven cosas, escuchan cosas. Entonces, en ese episodio de Hora de Aventura te explican cómo la gente que tiene sensibilidad a ver muchas dimensiones en un mismo espacio las ve. Y lo hacen de una manera muy sencilla y muy rápida, que es como, así se ve, ¿sabes? O sea, hay muchas formas, hay muchos colores y hay muchos seres. O sea, no hay como uno en específico, sino que hay muchas dimensiones. La cosa es que la coexistencia es real completamente, y no se limita a la percepción de los sentidos, ¿no? No simplemente es vista, no simplemente es poder olerlos, ¿no? Mencionabas hace un rato sobre meditación, has podido llegar a información que no percibes, no lees, no sientes, ¿no? ¿Sabías que los arcontes son seres enigmáticos que se encuentran presentes en diversas tradiciones y creencias antiguas? En la mitología griega, por ejemplo, eran considerados como seres celestiales o divinos que gobernaban sobre el destino humano. Se les atribuía la tarea de influir en las vidas de las personas y dirigir los eventos del mundo. Sin embargo, los arcontes también tienen un lugar en otras culturas y tradiciones. En el gnosticismo, por ejemplo, se les describe como seres intermedios entre el mundo espiritual y el material, a menudo asociados con la manipulación y la influencia negativa. La naturaleza exacta de los arcontes es objeto de debate y especulación. Algunos los consideran como entidades reales que existen en un plano dimensional diferente al nuestro, mientras que otros los ven como personificaciones simbólicas de fuerzas psicológicas o energías sutiles. Independientemente de cómo las interpretemos, los arcontes representan un concepto intrigante que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de nuestro universo y nuestra relación con las fuerzas que nos rodean. Los arcontes son seres enigmáticos que han dejado una huella en el folclore y la mitología de diversas culturas, ya sea como gobernantes celestiales o como entidades intermedias. Su influencia y misterio siguen siendo objeto de estudio y fascinación. Yo soy muy fan de Hora de Aventura. Eso sí, yo soy mala para... ¿cómo les puedo explicar? Para retener exactamente cómo es la información. O sea, de que me puede encantar mucho un programa, pero no sé quién lo escribió. O sea, no soy de retener ese tipo de información, pero sé que me encanta porque me gusta cómo me hace sentir en el momento. O sea, yo soy fan de la sensación que me da, por ejemplo, Hora de Aventura cuando lo veo, porque es como, te dan unos consejos y unas cosas tan rápido. Mientras va avanzando la serie, obviamente, ¿no? En las primeras temporadas es como más que están jangueando y haciendo tonterías, pero después se empieza a poner muy densa la serie. O sea, sí, yo la comparo mucho, digamos, con Harry Potter, que Harry Potter obviamente las primeras pelis son muy inocentes, claro, pero conforme van creciendo los personajes y ellos igual como personas en la vida real,
Obviamente, pues van descubriendo su sexualidad, van abarcando temas más serios. Entonces siento que pasó lo mismo con Hora de Aventura, ¿no? Como que las primeras temporadas eran como muy, vamos a ponerle sosas, por así decirlo, y fue creciendo con la audiencia, ¿no? O sea, fue creciendo conmigo y me acuerdo que con mi hermana. Uh-huh. Y mientras íbamos creciendo e iba como desarrollándose la historia, se iba poniendo muy cruda, pero lo ibas entendiendo. Entonces era como, wow. Y ya en la pandemia, que creo que en la pandemia fue cuando salió Midnight Gospel, creo que se pronuncia, perdón. Para mí fue lo mejor, o sea, porque es de los mismos creadores de la aventura y fue como lo que yo necesitaba en ese momento, ¿no? Como la información que necesitaba que me la explicaran de una manera bien sencilla. Entonces, siento yo que muchos con los que crecimos Hora de Aventura, llegó esta y fue como nos cayó el anillo al dedo para lo nuevo que nos estaba pasando, ¿sabes? O sea, como el desde el hecho de ya asumir la muerte, ¿no? O sea, te hablan de unas cosas, si no la han visto, por favor, véanla. O sea, si les gustan, sobre todo las caricaturas, pero los temas que te hacen pensar, de verdad, esta serie para mí es una de mis favoritas. Precisamente durante la pandemia pude ver Midnight Gospel, ¿no? Que fue así súper triste saber que la cancelaron después de la primera temporada, quién sabe por qué. Y los temas que tocaba así en el formato de, ¿sabes qué? Es un podcast. Sí. Cada capítulo es así un trip, ¿no? Y pienso que por ahí era una de las cosas que me llamaban un chingo la atención sin haber conocido la cosa de Hora de Aventura, ¿no? Hay mucha información que se puede descifrar de manera interactiva o más fácil mediante cómo puedas percibir la información, ¿no? Hay personas que solamente entienden la cosa de los libros con audiolibros. Es así de, no, es que tienes que leer el libro. Vale, pues si tú lo tienes que leer, adelante. Yo puedo entender mejor la información con unos audífonos escuchando un narrador. Y eso está bien. Al final, todos somos distintos, ¿no? Y con el seteo predeterminado que tenemos, como lo mencionabas hace un rato, dentro del ADN, en cosas orgánicas, nada, debemos de entender cómo funcionamos para pasarla bien en esta vida, ¿no? Por ejemplo, simplify this. Your life that you thought was real was just a dream. Holy shit. Are you a metaphor? Stop fighting me. Face the void. Just be here now. Por ejemplo, a mí me pasó hace poco como en una plática que después se volvió como una discusión, no sé a qué se volvió, pero es cuando te empiezan a preguntar, digamos, sobre estos temas
y no están abiertos, o sea, quieren saber, pero no están abiertos tampoco a que hay una retroalimentación. Claro. Que es como, no, es que yo leí esto y así dice aquí. Cuando yo siempre he dicho y he aconsejado que nunca te quedes con una sola cosa. O sea, sí lee, sí investiga, experimenta, pero saca tu propia conclusión. O sea, no porque seas súper seguidor, digamos, de, vamos a poner Jodorowsky, tienes que tener la misma visión de él. ¿Me explico? O sea, es más bien como nútrete de lo que quieras, pero al final también ten tu propia perspectiva de las cosas y tu propio entendimiento. Porque me ha pasado que me han dicho como, es que fulanito dijo en tal libro que las cosas son así, y así tiene que ser, y así esto. Y yo le pregunté, ¿tú qué has experimentado? No, yo nada, pero leí estos libros y dicen esto. Pero ¿tú qué has sentido? ¿Tú cuándo te has sentado a decir, esta es mi verdad, o esto es lo que yo siento, esto es lo que yo veo? Entonces, a veces nos vamos mucho con el, es que leí este libro y leí esto, cuando son nada más como guías, son como complementos a que tú solito te hagas como tu propia conclusión. O sea, yo le digo como tu propia religión, ¿sabes? O sea, como que tú solito, solita, te hagas como, ok, aprendí esto de aquí, aprendí esto de acá, y creo que por aquí es, ¿sabes? O sea, a mí me pasa mucho también con, digamos, con la demonología, que hay gente que se asusta cuando le he dicho que yo he estudiado demonología, pero para mí es información. O sea, para mí es como, ok, tengo toda esta info y cualquier cosa que vaya a pasar o alguien que se me acerque, me dice tal cosa o necesita ayuda, yo ya tengo esta información y yo ya sé cómo aplicarla y cómo ayudar, por así decirlo. Entonces, siento yo que ahora sí, como dicen, la información es poder, pero también hazte tu propio criterio, ¿sabes? O sea, nunca te dejes llevar porque fulanito dice o porque así, 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 sino sí, investiga, nútrete, pero haz tu propia visión de la vida, por así decirlo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Coco CC. Soy... de día soy cantante, compositora, productora. Y de noche soy bruja. Soy un alien. Sí. Coco, ¿crees en lo paranormal? No sé si lo englobaría paranormal, pero sí... Sí creo. Bueno. ¿Has vivido alguna experiencia inusual a lo largo de tu vida? Muchas. I'm gonna fall.
past is going to preach on the forecast now. You will be tired of what he does on the forecast now. You will be ready to make this way all things flat out. We can bat now. That's how people that were sleeping say I bat now. That's how people's hopes and dreams are finally crash now. That's how people say they end up a pass now. I don't improve this spotlight and end up a blackout. I don't improve the home of making the money back out. I just stole a lot of skins and sleep in a pass out. I think I trash out. Hope that I pass out. Bitch, I'm gonna pass out. Yeah, hey, come on, baby, flat. Situaciones aquí que me han dado vueltas en la cabeza durante los últimos meses. Una de ellas es el tarot. O sea, yo lo que sé es que inició por el creo que por el juego de póker. Y de ahí se evolucionó al tarot. O sea, no es como que estuviera como en la prehistoria o algo así, sino que pues, fue algo como que era de juego y luego lo empezaron a usar como tarot, o sea, para adivinar lo que la persona quisiera, por así decirlo. Yo siento que más bien el ser humano busca medios para comunicar cosas que la persona necesita saber. A mí me ha pasado que cuando yo he dado, yo intento dar más bien como tarot terapéutico, por así decirlo, porque a veces me hacen como una cierta pregunta específica, pero la raíz puede venir de la infancia, que es algo que esa persona no ha sanado o no había visto, que viene de ahí el problema, que puede ser algo muy que puedes decir, ay, sí, es algo X, pero no, o sea, la raíz viene desde acá. Entonces como que te hace replantearte cosas y no estar como de que me engañó, que me esto, que aquello, qué persona me hizo brujería, que esa, no, o sea, más bien es como como dar un diagnóstico como a la persona realmente de lo que le está pasando o lo que viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Y ya después de hacer como ese análisis, es como, ah, mira, es que viene de aquí y estás llegando por eso aquí, por así decirlo, sin echarle tanto como la culpa a alguien o algo así, porque al final hay decisiones que nosotros tomamos y nosotros somos los culpables. Pero a mí me gusta como manejarlo de esa manera. Me ha pasado también que en sesiones me ha pasado que hay seres fallecidos que no saben que estaban así, quieren comunicar cosas. O sea, siento yo que el tarot es un medio de comunicación que con lo que se te puedes conectar con lo que sea, por así decirlo. En general siento yo que con el universo, o a veces me ha pasado que son los guías de las personas, son familiares de las personas que quieren decir cosas, porque cada quien carga y tiene sus creencias, y también yo trabajo conforme a la creencia de la persona, ¿sabes? O sea, yo no puedo, por ejemplo, había una chica que me decía, no, es que yo soy muy creyente de la Virgen de Guadalupe. Ok, si tú eres creyente de la Virgen de Guadalupe, vamos a trabajar con la Virgen de Guadalupe, ¿sabes? O sea, no es un... yo no creo en eso, nada. O sea, yo respeto a todos porque pues, cada quien tiene su creencia y saben dónde está poniendo su energía, por así decirlo. Entonces, siento yo que hay muchos medios de comunicación y una de esas es el tarot. O sea, hay muchas más, pero una de esas es el tarot. Seres de otra dimensión, Coco, ¿son como nos lo han contado? Siento yo que cada quien tiene su visión de las cosas. Porque, por ejemplo, hay en demonología... muchos demonios se te presentan a lo que tú tienes en la cabeza. ¿Me explico? No es como... Sí, hay mucha gente que los puede llegar a ver similares, pero en general es como... lo que tú tengas en tu cabeza es como tú lo vas a ver. Más bien lo que no va a cambiar es la energía. ¿Me explico? Entonces,
se siente la energía del ser, que dices, es este dude. Puede ser que tú lo veas chino, puede ser que tú lo veas moreno, puede ser que nada más veas tú una sombra negra, no sé. Pero al final es la energía, ¿me explico? Es lo que se siente, la energía. Ya que si lo ves alto, oscuro, color rojo, verde, azul, negro, ya es cosa como de la percepción de cada quien. Pero siento yo que lo que nunca va a cambiar es la energía de ese ser. O sea, que tú sientes que es tal ángel, o que es tal demonio, o que es tal persona, o que es tal dimensión, porque para mí también se sienten las dimensiones, y cada quien, te digo, cada quien puede ver lo que puede ver, y yo creo todo lo que la gente puede llegar a decirte. Yo veo esto aquí. Si tú lo ves, tú tienes la facilidad de ver eso, ¿sabes? Entonces, siento yo que más bien lo que no cambia es la energía, la presencia de las cosas. Edward Alexander Crowley, nacido en 1875 en Leamington, Inglaterra, fue educado en el Trinity College en Cambridge, en donde cambió su nombre por Alistair. No solamente fue un ocultista, alquimista y mago ceremonial, sino que diseñador gráfico, poeta dramático y alpinista, reconocido internacionalmente por sus textos ocultistas y comunicarse con una inteligencia desencarnada que se identificó bajo el nombre de Eiwas, quien le dictó el libro de la ley o Telema, la que se transformaría más tarde en su religión filosófica principal. Fue en Italia donde creó la abadía de Telema, hasta que un estudiante murió accidentalmente, lo que provocó que la prensa británica e internacional lo asediara constantemente, demonizando su nombre y transformándolo en un paria, tildado como la gran bestia 666, o el hombre más odiado del mundo. Pero esta mala fama no evitó que su legado trascendiera en el ámbito iniciático, y sus enseñanzas se imparten hasta nuestros días en el mundo, e inclusive en Chile. A mí me pasa que veo, pero no veo. O sea, no es como que lo estás viendo como te estoy viendo a ti, por así decirlo. Yo veo como si hubiera una capita y ahí yo estuviera viendo otra cosa. Claro. ¿Me explico? Entonces, es muy complejo porque, no sé, o sea, me pasa... Es que no sé si hablar de esto así como muy tan denso. No, va a venir ahorita el psiquiatra a medicarme, no, no es cierto. es que es un tema muy complejo. O sea, estoy intentando pensar cómo lo puedo abordar. Sí. Un ejemplo, cuando uno sueña y está en dimensiones y cosas, o en el viaje astral, a mí me ha pasado ver cosas muy densas, que es muy loco que cuando tú estás estudiando, ya sea ángeles, demonología, lo que sea que tenga que ver con seres de otras dimensiones, te empiezas a dar cuenta que todo está relacionado con todo. O sea, de hecho, tú empiezas a leer cualquier demonio en demonología, pone tú que es como las características, pone tú de un Pokémon. Obviamente, pues tienen sus rangos, ¿no? Reyes, príncipes, y tienes que respetarlos como tal. Entonces, hay unos que vienen como descendientes o parte de razas alienígenas. Entonces es cuando tú te das cuenta que todo tiene que ver con todo. O sea, no puedes separar una cosa de la otra. Por eso, si alguien me dice también, yo creo en los aliens, te creo. Yo creo en los demonios, te creo. Creo en los fantasmas, te creo. Porque para mí todo está ligado y yo no puedo separar una cosa de la otra. No puedo separar la astrología de la astronomía tampoco, ¿sabes? O sea, para mí todo existe por algo y todo está relacionado de alguna manera y todo sirve también para dar un buen diagnóstico de qué está pasando. Porque también me ha llegado a pasar que hay gente que me dice, es que me he sentido muy cansado, así, y de repente saco el tarot y es como, no estás tomando agua, ¿sabes? O sea, no te puedes ir totalmente a y que, me están haciendo esto, sino que también, obviamente, científicamente también hay que irnos por ahí, claro. ¿Sabes? O sea, no puedes dar nada más un diagnóstico, es que sí, lo paranormal, sino de que, oye, no estás tomando agua. Y te dicen, sí, es que yo casi no tomo agua, tomo un puro refresco, digamos. Entonces, no necesariamente tiene que ser paranormal esta ayuda, ¿sabes? O sea, no tiene que estar realmente relacionada, pero todo tiene que ver con todo y toda ayuda a la persona y a que ahora sí que cada quien tenga como el conocimiento y la evolución que necesita en esta vida. O sea, lo que tú necesites saber en esta vida, pues,
digamos que el universo o Dios te lo va a poner en el camino, pues. Ahora sí que, como dicen, no puedes obligar a alguien a creer, sino que hasta que le toca. Vamos para atrás. Miren, en su más reciente concierto en la Ciudad de México, la cantante Lana Del Rey creó polémica entre sus fanáticos, ya que pues pareciera que una fuerza los desvanecía, creando un movimiento anormal entre los asistentes. Chequen nada más estos videos, porque pues obviamente tiene que existir una razón lógica que explique pues este fenómeno. Pero vean, la respuesta a esta pregunta y a todas nuestras dudas la tiene Bárbara Cárdenas, terapeuta holística, que nos acompaña el día de hoy. Bienvenida, Bárbara. Muchas gracias, gracias por la invitación. No, no, gracias a ti por estar aquí, porque la verdad estamos todos así. ¿Se trata de esto de un ritual? Sí. Fíjate que hay mucha simbología en todo lo que es el escenario. Si ustedes van pausando este video, van a encontrar en la parte de atrás tres puertas con una tela que simulan un portal. Okay. Hay un árbol que, si vemos desde lo que es la Biblia o holísticamente, tiene mucha información muy fuerte, porque de ahí se dio la manzana de Adán. De Adán, ajá. Claro. Y ella, como está vestida... De blanco. De blanco. De blanco. Sus bailarines tienen un solo sentido en color de negro, que eso es básico para abrir un ritual. Mira, yo quiero decir, desde la parte, siempre trato de irme a una explicación científica, lógica, claro, y demás. He tenido la fortuna, por muchos trabajos y demás, de estar arriba y abajo del escenario en shows masivos. Miles de veces conduje un evento que congregaba a 50,000 personas por fecha de una refresquera muy famosa con muchos artistas. Jamás en mi vida vi algo así. Sí vi que mucha gente se estuviera empujando, descontrolando, y el movimiento es completamente diferente. Se mueve todo el mundo al mismo tiempo y entonces calmas a la gente, le dices, párense todos, porque ahí además se pueden apachurrar, nunca se caen como fichas de dominó. Eso es muy extraño, eso no lo he visto nunca en mi vida. Justo fue como una onda expansiva, ¿no? Como si hubiese habido una explosión y esa onda, ¡pum! Se fueron todos por el lado. A ver, yo estoy muy... Esto se salió un poco de su control. Cuando va a empezar esta ola, ella hace tres chasquidos. ¡Ándale! En la otra magia... Vez tres. Tres. En la magia es, hecho está, hecho será. Y entonces es cuando se van todos como efecto dominó. Claro. Entonces es una energía. Ustedes han visto aquí en Theta Healing cómo se mueve el cuerpo en esta técnica cuando estás dispuesto. ¿Cuánta gente estuvo dispuesta ahí? Claro, tengo una pregunta. Entregada. Se entregó a ella. ¿Tú crees que ella lo haya hecho a propósito, esos tres chasquidos? Como claro. Para... Claro. Lo hizo a propósito. Claro. Es que no solamente eso, cuéntales, porque hace ratito me estaba comentando, dijo las tres puertas en el escenario, los tres portales, los tres chasquidos, pero me dices que ella es número tres. ¿Y qué significa eso? Exactamente. ¿Y qué está buscando, además, con todos estos rituales? Ok, en la numerología... El 3 significa demonio divino. ¡Oh! ¡Yo soy demonio divino, señores! ¡Cuídense! Eso es extraordinario. Es extraordinario. Exacto. Porque sabes manejar la energía, sabes manipular a las personas. Con solo platicar, sabes qué decirles. O sea, sí tienes magia. Escuchar. Claro. Ajá. Mira, puede hacer lo que quiera. A mí, Lana del Rey. A mí, Lana del Rey. Siempre. ¿Qué le puedes decir a esas personas? Ella vino a casarse con México. Ella venía vestida de blanco como novia para que todo México se entregara a ella. Ella no tiene pareja, ¿no? ¿O sí? Pues no lo sé. A lo mejor puede ser eso. No, esto es cuestión de fama, de poder. Riqueza, poder, llegar y ser vista. No es malo. Si tuvieras todas las canciones que traen conjuros, decretos, y uno los canta y le echa emoción, claro que va a suceder lo que ella dice. Hay canciones donde ella dice, y los hombres caerán como piezas de dominó. Ese número 3 y ese poder que ella tiene y que busca, ese poder lo puedes usar para bien. O lo puedes usar para mal. Se dice que los políticos a veces... ¡Auch! Ajá. Ok. Usan esto.
Bueno, bueno, mejor no nos pero metamos la nana en no ese tema. Para algo malo. No, exactamente. No. Es importante decirlo. Es fama. Es poder. México se rindió a sus pies como ella lo quiso. Claro. Muchísimas gracias, Bárbara, gracias por darnos estos. Gracias, compañeros. Y pues, seguimos con más aquí en Sale el Sol. Continuamos en el programa Inusual con nuestra invitada de hoy, en el episodio 7, Coco CC. Cuéntanos, Coco, ¿a qué te dedicas y cómo interactúas con el terror? Se hace chistoso que le digas terror. Yo me dedico a la música, pero me he dado cuenta con el tiempo que la música es una energía muy cabrona que mueve masas. O sea, cuando tú estás en un concierto y lo ves hasta atrás, me acuerdo que una vez estaba viendo a Gorillaz en el Foro Sol con mi hermana y estábamos hasta la última grada, hasta atrás. Tú ves cómo la gente se ve como ondas, como frecuencias y cómo se mueve con lo que está diciendo Damon, digamos. Y eso que a veces la gente no se da cuenta, que la música tiene un poder, es la única que tiene un poder más arriba de lo político y religioso. O sea, tú puedes ser de cualquier religión, pero si te gusta una canción y te mueve, ay, tu cuerpo le llama, por así decirlo. Entonces, la música es, ahora sí que es mágica. Es un gran hechizo para la gente. Es el hechizo más grande que le puedes dar a la gente, la música. Y ahí me encanta. O sea, yo creo que he encontrado ahí una manera de poder expresarme, poder plasmar lo que siento, poder conectarme con las personas de una manera que puede ser musical, puede ser verbal, puede ser de la manera que sea, cada quien la interpretación que quiera las canciones, y las siente como el soundtrack de su vida, y la canción que les llega y que les gusta es por algo, ¿sabes? O sea, es como por algo les llegó ese mensaje, por algo les llegó en su vida. Y aparte de eso, a veces también me dedico pues a lo esotérico, de vez en cuando. Bueno, no de vez en cuando, sí me dedico bastante, porque mi abuela era una bruja muy pesada. Entonces, digamos que de todo el árbol genealógico me tocó a mí cargar con la evidencia, por así decirlo. Y nada, o sea, sigo aprendiendo, todos los días aprendo algo nuevo. ¿Artista de horror o terror dentro de la cultura que te está inspirando últimamente, Coco? Siempre me ha inspirado muchísimo Guillermo del Toro. Mucho. O sea, se me hace un ser mágico. Siempre tengo muchas ganas de abrazarlo. No se nota mentir. Como que siempre que lo veo es como, no sé, como si lo conociera de vidas pasadas o no sé. Es como, quisiera que me hiciera un videoclip. O sea, ese es uno de mis sueños más grandes, que Guillermo del Toro dirigiera uno de mis videoclips. O que incluyera a mi personaje en alguna de sus pelis, no sé, algo. O sea, es como que me gustaría hacer un crossover con él en algo. Y nada, o sea, Guillermo del Toro siempre ha sido una muy gran inspiración en mi carrera. Con permiso. Primero come como fiera. Y luego hay que aliviar su malestar. ¿Cómo me siento? Si el malestar lo transforma, tome el Alka-Seltzer, que alivia el malestar estomacal y el dolor de cabeza también. ¡Ah! ¡Qué alivio! Alka-Seltzer. Todos saben que sí. Bueno, y lo que pasa es que eso, cuando a cualquier estadio que ustedes vayan llegando, agradézcanle siempre a los amigos y agradézcanle siempre a los enemigos. Uh-huh. Y a la gente que les dice no, porque el no es un calibrador del sí, ya. Sí. Es para lo único que sirve. Sí, sí. El no calibra el sí. ¿Alguna película que te haya inspirado o que esté moviéndote la cabeza últimamente? La serie que acabo de ver, que está en Netflix, que es una francesa, se llama Marianne. Se me hace una serie increíble. Porque a mí me pasa mucho que empiezo a ver una serie y mi cabeza ya empieza a imaginar qué va a pasar y pasa. No es como así, va por aquí. Pero Marianne sí fue una serie que me mantuvo muy en suspenso y era como, ¿ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a pasar? Y siento yo que abordan todo de una manera muy, vaya, como ese suspenso de que aunque no ves nada, estás ahí. Y eso a mí me encanta. O sea, como que te dan un terror de que aunque no veas realmente un demonio o algo, es como
wow, me hace sentir la trama. También lo que usan de soundtrack también se me hace increíble. La fotografía, o sea, todo de esa serie se me hace muy, muy padre. Está, yo se las recomiendo, esa serie, Marianne. Yo recuerdo. Cette chose me suit dans mes cauchemars depuis mon enfance. Quelle chose? Marianne. C'est une sorcière. Privée de corps et l'air, elle investit ton âme. J'ai écrit ces bouquins pour lutter contre elle. Et comment Lizzie se débarrasse de Marianne? Je sais pas. Depuis le début, elle est dans ma tête. Je te préviens. Je vais punir. Et je respecte toujours mes promesses. Yo recuerdo que la primera vez que vi una película que se llama El Cuarto Contacto me dejó pensando en la existencia total aquí en el planeta, ¿no? Hay alguien afuera, se comunican con nosotros sin necesidad de usar voz, sin necesidad de presentarse tal y como son. Nada, me hizo pensar un chingo sobre quiénes somos y con quién estamos compartiendo, además de nuestra especie y todo lo de la selección natural que está allá afuera, ¿no? La otra vez estábamos en mi cuarto con mi roomie y le preguntamos a ChatGPT, ayúdame a invocar a Satanás. Y ChatGPT nos dijo, no te puedo ayudar a hacer esas invocaciones, Lala, porque te pone en peligro y Lala. Y es como, bueno, si no es verdad, ¿por qué te dicen esas advertencias? ¿Sabes? O sea, que es como, si son prácticas peligrosas y que no puedes, o sea, que te las prohíben, por así decirlo, es como, bueno, si no es verdad, ¿por qué me lo prohíbes? ¿Sabes? O sea, ¿por qué me estás negando esta información? Si... Pero yo le puse como, también le pregunté, oye, ¿cómo puedo invocar a Jesús? Ah, mira, haz estas oraciones, que no sé qué, la, y ahí sí me contó todo. Entonces es como, esa información que obviamente está muy escondida, que obviamente es como el ocultismo y todo esto, porque igual esa información mal usada también puede hacer mucho daño. Y lo siento lo mismo con los alienígenas y con todos los seres que existan. El ser humano siempre le va a intentar sacar un provecho, o sea, absolutamente todo. O sea, es como Maussan con los alienígenas estos. Que vi un meme donde decía de que toca al alien por 5 varos. O sea, ¿creen que no hayan eso? ¿Sabes? Entonces, el ser humano siempre intenta explotar como sea todo. Todo, todo, todo. Entonces, es como los zoológicos. O sea, lo pones así como las mismas especies que están aquí mismo. Las usamos así. Imagínate con alienígenas o seres de otros planetas o seres de otras dimensiones. El ser humano siempre explota todo. Todo lo que hay a su alrededor. Entonces siento yo que por eso hay cosas muy ocultas, porque el ser humano no está preparado para ni para entenderlas ni para saber qué hacer con ellas. O sea, no estamos listos. Can you state your name for the camera? Dr. Abigail Tyler. Okay, where would you like to begin? I am actress Mila Jovovich, and I will be portraying Dr. Abigail Tyler. This film is a dramatization of events that occurred October 2000. Every scene in this movie is supported by archive footage. Some of what you're about to see is extremely disturbing. I wake up in the middle of the night almost every night. There's nothing unusual waking you up. There's one thing. There's an owl at my window. An owl? Size your pig. A white owl, just looking at me. Had you ever seen it before? Tommy? When I was a kid, just staring at me. I've seen it a lot. Every night this week.
speaking Sumerian, the oldest language in human history. You can go into any Sumerian exhibit and see etchings and sculptures of men in spacesuits and oxygen masks, rockets that look like Apollo. Do you believe in abduction theories? You don't mean alien abductions, do you? There was more fear in his eyes than I've ever seen in my life. What's wrong? There are more missing people in Nome than any other town in Alaska. I have to get this out of my head because it's dug in there and I can't think straight. What'd you say? You were there! I can't explain it. Someone or something came into my room. And it took me away. Si recuerdo, en un programa de Adult Swim era un sketch en donde se decía: tienes tres deseos listos. Perfecto, voy a cumplir el primero. Deseo tener un sándwich. Así tan sencillo y tan banal como el poder de utilizar ese tipo de herramientas para desear lo que cualquier persona con cualquier pensamiento pueda hacerlo. Te voy a dar así un ejemplo con demonología. Es que a mí me gusta mucho la demonología porque me ha quitado muchos tabús, ¿sabes? O sea, no es que sea lo único que estudie ni nada, estudio muchísimas más cosas, pero se me hace un tema interesante para acercar a la gente como esa información. Que si alguna vez te da interés, persona que está viendo esto, ser que está viendo esto, de practicar o investigar eso con el sumo respeto que se merece. Es, por ejemplo, el demonio este, Belet. Es un demonio que sí, que lo usan para amarres y cosas así. Pero en realidad también hay no me acuerdo qué filósofo o un pensador o algo así lo invocó, pero para escribir un libro de matemáticas. ¿Me explico? O sea, son seres que realmente tienen mucha data. O sea, de que saben de astrología, saben de matemáticas, saben de hasta geografía, ¿sabes? Entonces, no es el ser, no es el demonio, eso que tú haces con el demonio. Es como, voy a lo mismo, es como Pokémon. Digamos que yo tengo un Pikachu y si yo sé que electrocuta, digo, lo puedo usar para dar energía o lo puedo usar para electrocutar gente. ¿Me explico? Entonces, más bien esa mente retorcida del ser humano, ¿sabes? Entonces, no le puedes echar tampoco tanto como la culpa a los demonios, sino que es pues, quien lo mandó, pues una mente retorcida que lo invocó para hacer mal. Pero en realidad los puedes invocar para muchas cosas, ¿sabes? O sea, hasta para pláticas profundas. Y preguntar, te digo, o sea, hasta matemáticas, claro. ¿Sabes? Entonces, es tú lo que tú quieres saber y cómo tú lo quieres usar. Entonces, siento yo que eso mismo con la meditación, porque hay un tema con la meditación que también me ha sacado mucho de onda, que es la meditación, pero para hacer amarres, que son como amarres mentales. Entonces, es como la meditación tú la puedes usar para llegar a tu ser y a tu centro e iluminarte muy cabrón, pero a la vez la pueden usar en tu contra, ¿sabes? Entonces, siento yo que alienígenas, demonios, lo que sea, el ser humano es el que está loco. No es necesariamente un control, sino más bien darle sentido a todo lo que está allá afuera, como bien o mal. Parece que nos conociéramos perfectamente a nosotros mismos y lo que somos capaces de hacer, ¿no? Todo tiene que estar equilibrado, ¿sabes? Si existe Dios, existe Satanás, ¿sabes? Así vamos a ponerlo. Pero pues necesita que exista Satanás para que exista Dios, ¿sabes? O sea, necesitas un héroe y un villano para que haya una película, ¿sabes? Entonces, siempre van a existir esas dos partes. Y para mí, creo que entra dentro de la simbología, que es el símbolo del yin y el yang, que la explicación que nos daba mucho mi papá era como el dentro de lo bueno siempre hay algo malo y dentro de lo malo hay algo bueno. O sea, como no puedes como en su totalidad decir es súper mega malo lo que estás haciendo. Siempre puede haber otro contexto o va a haber un beneficio de eso, que es como, digamos que tú tienes un negocio y en ese negocio hay un empleado que no te está rindiendo, que es como, ¿sabes qué? Mis ventas van muy bajas porque no sé qué tienes y yo necesito correrte porque si no yo me hundo.
Entonces corres a esta persona, metes a una y dices, uff, por el bien de la empresa, qué bueno que hice este movimiento. Pero digamos que ahora te metes en el papel de la persona que corrieron y digamos que falleció su mamá. Y por eso estuvo en una depresión terrible. Entonces para él fue algo malo, ¿sabes? O sea, para el dueño fue algo bueno, pero para él fue peor, por así decirlo. Obviamente de ahí cada quien como que va a tener su proceso, por así decirlo, de entender cosas de lo que pasó. Pero para mí es un ejemplo así como rápido de cómo vemos las cosas, ¿no? No es que exista un bien o un mal, sino que más bien simplemente es como, ahora me toca ser el villano, me toca ser el superhéroe. Y siempre vamos a estar en esa dualidad. Y es algo que más bien tenemos que estar conscientes de cómo lo vamos a usar, ¿sabes? Y decir, ok, sí, aquí me toca ser el malo, lamentablemente. Sí, aquí me toca ser el bueno. Pero no te puedes deshacer de tu parte mala ni de tu parte buena. O sea, siempre tienen que estar coexistiendo y tienes que ver cómo los vas a unir. Me está jodiendo el cambio, el cuerpo, ese repentino que la mente no entiende. Te va atacando por los puntos ciegos, te va destruyendo cada una de tus capas. Y vamos al trasfondo de esto, te expulso, te quemo, te saco de mi templo. Y vamos otra vez de cero, no importa, me la viento, siempre me la viento. Soy la gloria. Coco, ahora sí cuéntanos tu experiencia inusual. Me voy a ir con la más tranqui. Había fallecido un familiar de mi mamá, que era como el tío Meterio, no sé qué era. Era, pero como que era bisabuelo, no sé, ya sabes, como el tío del abuelo de no sé qué. Entonces había fallecido y como que a los meses mi familia, y creo que íbamos hacia Malayuca, en Ciudad Juárez, yo soy de Ciudad Juárez, y hay un cementerio por ahí. Entonces cuando pasamos, dicen mis papás que dijeron, aquí fue donde enterraron a ¿cómo se llamaba? El tío Meterio. Y que decidieron bajarse, pero que creo que tenías que ver como por filas o algo así para dar con el dónde lo habían enterrado, pero ellos nunca sabían dónde había sido. Entonces dijeron, no, de aquí a que lo encontremos. Pero que yo les empecé a decir, yo sé dónde está. Y papá como se está acostumbrado, y mamá también a estas cosas, dijo, no, a ver, pues déjala, a ver si da con el lugar. Entonces que yo me fui y les dije, aquí está. Y que llegaron y que sí, a la tumba del tío Meterio. Entonces, pues, desde niña, no sé, ya veía cosas, ya sentía cosas. No tiene que ser a fuerza paranormal para nada, o sea, con que un día te sientes en donde sea y cierres los ojos y sientas lo que hay a tu alrededor, con eso vas a empezar a desarrollar lo que sea y vas a tener más sensibilidad a la vida, hasta el día a día, por así decirlo. Entonces no es necesario como tanto de que ores o cosas así, sino que simplemente cierres los ojos
y sientas y escuchas todo lo que está pasando. Te sientes como ahí. Y ya después de ahí empiezas a sentir hasta cosas que están atrás de ti, como que sientes que te hablan. Bueno, eso ya es como algo ya muy avanzado. Hay personas que lo hacen así y no se habían dado cuenta. Pero con el simple hecho de meditar, sin pensar como en algo paranormal, empiezas a experimentar cosas hasta buenas para ti. Esta noche nos acompañó Coco CC en el programa Inusual, desde las estaciones de Hola Wave Radio en la Ciudad de México. Muchas gracias, Coco. Esperamos tenerte de vuelta por aquí. A ver si la próxima hacemos algo más aquí en vivo. Estaría bueno. Ok, pero ¿ya vieron este video? Se comprueban los rumores. Rosalía ha sido poseída en pleno concierto. Ante la inocente mirada del mundo, en medio de este extraño ritual, Rosalía ha sido poseída por el espíritu del black metal. ¡Soco, papi, soco! ¿Cuándo puede ver en el total de mi vida? ¡Cállate ya, no son de la uno! ¡Cuando las cositas del hielo, solo está en el cielo! ¡Se coge la uno! ¡Puedo estar en el silencio! ¡Después de que el día ya empiece con yo! ¡Cuando cabe ese dragón, ya no se confía en ella! ¡Fuera!